Televisión en Movimiento. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a la temporada nueva de Médico de Cabecera. Estamos transmitiendo en MVM Televisión, aquí en Belisario Domínguez 1200, en la Colonia Reforma. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Vamos a empezar la temporada con algo muy importante, que es nuestra personalidad. Así que manténgase con nosotros esta hora aquí en 152 de Easy, o síganos por www.mvmtelevisión.com, que es el portal, o llámenos aquí a cabina, que es el 205-6300. El día de hoy va a estar muy importante. Vamos a ver qué vamos a tener este día, mucha información para ustedes, amigos, así que manténganse con nosotros esta mañana en MVM Televisión. También nos pueden marcar al teléfono, al celular, para que nos envíen mensajes, 275-3592. Amigos, el día de hoy va a estar muy importante. Tenemos a una licenciada que vamos a hablar de psicología, ¿ok? Nos vamos a la consulta del día. ¿Se han preguntado por qué en muchas ocasiones nosotros nos vemos a la persona de enfrente y decimos, ¿por qué él? ¿Por qué esa persona sí es más exitoso que nosotros? ¿Se han preguntado por qué muchos no podemos hacer cosas que para otros son muy simples? Pues el día de hoy vamos a tocar este tema. Hablar de personalidad es algo muy importante. El día de hoy tenemos de invitada a una excelente amiga, al igual una psicóloga, a la licenciada Mayra Lavezosa. Licenciada, buen día. Buenos días. Primero que nada, agradezco la invitación de estar el día de hoy aquí presente, compartiendo lo poco o lo mucho que nosotros podamos aportar con las personas ahí en casita o también pues en las instituciones donde ahorita se encuentran laborando, ¿no? Agradezco. Muchas gracias. Ok, licenciada, pues amigos, el día de hoy salimos a las calles a preguntar qué opina la gente de este tema. Vamos a ver qué opina la gente. En base a mi personalidad, yo creo que es buena, porque soy una persona empática y pues amable también. Yo siento que soy una persona amable, soy sociable y por eso me relaciono bien con las personas. Bueno, pues mi personalidad es muy... Bueno, antes era muy tranquilo, pero ahora me gusta hacer mucho relajo y con las personas me gusta ser muy amigable y me gusta conocer a muchas personas. Pues yo también me considero una persona tranquila y pues sí me relaciono con las personas y sí soy sociable. Simpática, agradable, me parece que soy algo empática con las personas. Me considero una persona muy tranquila y la relación que tengo con las demás, pues trato de ser paciente, amigable y pues comprender más que nada a las demás personas. Pues amigos, ahí tienen la opinión de la gente, salimos a las calles a hablar de personalidad. Mucha gente no se da cuenta el por qué somos así. Todos pensamos que somos alegres, que estamos muy bien, pero créame que en muchas ocasiones sale esa parte interior, que es lo que nos hace estar de alguna manera tristes cuando debemos estar contentos o cuando afrontamos algún tema simplemente no lo hacemos. Pero qué más para hablar de ese tema que alguien que es experta en el tema. Licenciada, díganos, la personalidad, ¿cómo envuelve al ser humano? Primero que nada, para hablar de personalidad, creo que sí tenemos que remontarnos un poquito a otro tipo de conceptos, ¿no? No directamente a lo que es personalidad. La personalidad viene a ser un conjunto de muchas cosas. Entonces, para poder entrar al tema, tendríamos que desglosar poco a poco los factores que influyen para poder ir formando o también reaccionando de cierta forma ante cada situación que la vida nos va presentando. Tendríamos que hablar en definición de qué es persona, que nosotros tenemos que definir como individuo único y irrepetible a cada ser humano. Entonces, hablando de persona, tendríamos que partir de ahí qué es lo que la forma, qué es lo que la constituye. Tendríamos que hablar de temperamento, de carácter, de inteligencia, que son los tres principales factores que nos van a dar la pauta para poder llegar a lo que es la personalidad, ¿no? No sé si alguna vez hemos escuchado, es que tiene un temperamento muy fuerte, ¿no? O tiene un carácter muy fuerte.
o es muy inteligente o no lo es tanto, ¿no? Entonces, para hablar de esa parte, tendríamos que decir que temperamento viene a ser todos esos rasgos que nosotros, de alguna manera, ya traemos biológicamente, ¿no? Y únicamente están ahí de manera pasiva, esperando reaccionar hasta que nosotros nos enfrentemos a una situación real, ¿no? Entonces, nosotros ya lo tenemos. Posteriormente viene lo que es el carácter. Hablando de carácter, nosotros estaríamos hablando de factores que vamos adquiriendo a través del tiempo, de la interacción con el medio, con la sociedad. Vamos aprendiendo a través de la interacción cómo podemos y cómo no reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Y el último término, que sería inteligencia. ¿Cómo nosotros podemos decir o afirmar que una persona es socialmente inteligente? A través de ciertas pruebas que nosotros tendríamos que aplicar a la persona, pruebas estandarizadas y validadas, que pudieran decirnos, esa persona tiene ciertos puntos de coeficiente intelectual, ¿no? Entonces yo ya puedo decir que es una persona inteligente o no, desde el punto de medida que se me está dando. Entonces, estos tres factores en conjunto vienen a formar también la otra parte que vienen a, que son los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad, pues, son el conjunto de creencias, de valores, de sentimientos que nosotros podemos utilizar o podemos definir para reaccionar ante una situación que se nos presenta en la vida cotidiana. Licenciada, estos temas para muchas personas creo que es el por qué no buscan una ayuda o no van al psicólogo en este caso, desgraciadamente. Para asistencia al psicólogo muchos piensan que es cuando uno está, valga la palabra, loco, si no, no voy al psicólogo. Pero determinar ese tipo de valores que usted nos está desglosando, ustedes nada más son los expertos. Hablamos que una persona tiene carácter cuando se enoja bastante o grita mucho, ¿no? Hablamos que una persona es inteligente cuando esta persona resuelve cosas que tal vez para otros se les hace difícil. Pero creo que estos son cosas que son muy diferentes para poder determinar el por qué la persona, aún sea inteligente, es temerosa para hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué, aún siendo inteligente, por qué no puede hacer otras cosas? A veces simplemente con una buena motivación las va a orillar a hacer mejor lo que antes no podía, ¿no? Hablar de inteligencia, creo que hay muchos test que hay en el internet, me comentaba usted hace un rato, que pues no están avalados, no tienen un consentimiento científico. ¿De qué manera ustedes evalúan esto? Bien, aquí retomando la parte donde, ¿por qué las personas no buscan, ¿no? La atención, la ayuda? ¿Por qué tenemos que esperar a que quizás nuestro problema se agrave, se complique? Muchas de las personas que llegan con nosotros, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no nos enorgullece decirlo, llegan ya sea obligadas o porque es un requisito para cierta actividad que van a realizar, ya sea para el ingreso a una escuela, para un trabajo, para una situación de permanecer en alguna institución. Entonces, sí sería importante aquí, primero, concientizar a la gente. Ok, licenciada, pues mire, este tema apenas se está desglosando. De alguna manera es algo muy importante que la gente debe estar pendiente de nosotros, que tenemos que ir a un corte. Le decimos allá a nuestros amigos que nos sigan ahí en casita. El día de hoy vamos a empezar a desglosar este tema, en el cual nos va a servir bastante para nuestra vida diaria. Vamos a un corte y regresamos.